humanity. Toma, que el cambio. Sale a grabar. Qué conchazo. Hoy. ¿No que 6 en punto? Oh, carajo. ¿O qué fue el reto, Maca? Ya, mira, ¿cuánto tiempo te he esperado ya? No, mano, quiero dormir. Ya fue. Está, ¿qué? Uy, concha de... ¡Mi foto, concha de tu madre! Puta madre, hermano. Déjame jatear, hermano. O no, ya, párate, aún. No vas a fallar la gente. No me foques mi huevita, no me foques mi huevex. Ah, su madre, yo solo tengo una media, gente, concha de su madre. Gentita empezó, pe. Aguanta. Ahí. Ay, 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 ay. Voy a ir así, pe, gente criminal. Ay, mierda. Mete una peina de chi. Y es así, hermanito, erizado. Y es así, hermanito, que empieza. Cambio físico, edición, hermanito, cámbiame mano. El poder del erizado, gentita. Hemos vuelto, guachín. Hermanito, comenzó día 449 intentando hacer cambio físico, hermanito. Mentira, día 1 de la grabación, hermanito, cambio físico, maquita. Voy a tener el cuerpo de Zac Efron, pero la cara está muy grave, pe. A eso sí no va a poder tener, gente. Para decir el gimnasio no hay cara, pe, si no la haría. Acompáñame, gentita, ya tú sabes. Bienvenido al cambio físico de tu mamator, hermanito. Hermanos, y el objetivo de todo esto, hermanito, no es que esté mal de salud, hermano, sino es un tema ahí, hermanito, que quiero hacerte criminal, hermano. Quiero hacerte tener mis coquitos, estar chapado, bajar de peso, estar criminal, hermanito, para la playa. No sé si llega, hermano, creo que llega al final del verano, pero ya voy a estar en mi 100%, hermanito. El objetivo de esto es que quiero bajar de peso unos 8 kilos, 9 kilos, hermanito, porque actualmente debo estar pesando unos 95, 96 kilos. Quiero tonificar mi cuerpo, quiero bajar la grasa corporal, hermanos. Y eso es por eso es poder contratar Mandeche, hermano, que él me va a dar la guía, hermano, la guía avanzada de cómo estar chapado, hermano. El entrenamiento no va a ser nada fácil, la dieta no va a ser sencilla. Los entrenamientos van a ser intensos, full cardio, full dieta, full intensidad en todo para llegar a este objetivo. Vamos a trabajar los 3 meses intensos. Hermanos, ahora estamos en donde me van a matar. Acá, hermano, vamos a hacer mi peso, mi grasa, mi índice de grasa corporal y cuánto es mi peso ideal que en el cual yo debería estar, hermanito. No se muevan. Los electrodos humanos. Derecho. He subido 2 kilos, ¿eh? Índice de grasa está 30.6. Ya. Para estar dentro de una salud normal, debería estar dentro de los 20. O sea, tu nivel de índice de grasa está alto. Por motivos de salud, ya tienes que hacerlo más que todo. Sí, ya es por salud. No es que esté mal de salud, hermano. Lindos, ya tú sabes, mi bro. Yo comencé este cambio físico porque, puta, quiero verme pe criminal, hermano. Entonces, es en él en que me he inspirado y, pucha, quiero tener un cuerpo bien, pe. O sea, ser. Estar gozo, hermano. Estar gozo como era antes. Pe. Yo era pe gente nadador, delantero, atleta. Hasta que conocí comer, pe. Que ahora como una bestia, pero antes comía como una bestia, pero antes me desgastaba, pe, gente entrenando, todo haciendo todas mis vainas. Ahora te streameo, me quedo sentado, ya no voy a pelotear, hermanos. Entonces siempre hagan deporte, hermanitos. Ya tú sabes, hermano.
hermanito. Me vas a ver, acá hay 3 meses, otro maquita, hermano. No está mi maquita, no está mi gordarios. Hermanito, ahora me vas a decir chapadarios, musculotarios. Me vas a decir herculares. Eso no puedo comer. No trae pollito a la planchex. No hay pollito a la plancha, muchachos. Todo rico, ¿no? Sándwiches de pollo con palta. Puta, me voy a meter, gentito, un 7 cereales, creo que de quino o quino. Puta, y un sándwichito de pollo a la plancha, pe. Porque es servidito y para meterle su rico, ya tú sabes. Hermanito, come sano, gran puta. Mira cómo estoy yo. Come sano, desgraciado. Ahora vas a ver, cuando me voy a empujar, hermano, porque no como nada desde ayer. Desde las 7 de la noche no como nada. Yo no sé, no, por ejemplo. Señor, ¿tiene pollito a la plancha? Ya dime un pollito a la plancha y tiene 7 cereales o quinoa. Sí. Tengo 7 cereales y quinoa. ¿Qué hay? ¿No hay café? Ya, dame el chocolate que tenga crema. No. Gente, sin cremas, desgraciado, sin cremas, sin sus témperas, hermano. Sándwich de lechuga, ¿sabes? Sándwich de lechuga. Sándwich de lechuga. Solo salsitas, ¿eh? No, y mira, bueno, lo que tiene este caliente es maca. Tiene este 4 con chocolate. Caliente. ¿Cuál es maca? Sí. ¿Está rico? Sí. Maca, vamos a comer maca, pe. Ya, señor. ¿Cuánto sería todo, señor? 4.50. 4 chinos, ya, señor. A ver. Vamos a tomar maquilla. Maconzi. Acóbrese. Al desayuno. Gentita, maquita. Maquita, hermanito. Tu sanguchón. ¿Pero de qué? De pollo a la palta sin cremas. Pan con lechuga voy a comer, hermanas. Hermanitos, ahí está la prueba, hermanito. Pan. Abre. Pan, gentita, mira. Tiene nomás pan con pollito a la planchita. ¿Y esas papas? ¿Cuáles papas? Roglita, buenos días, hermano. Hoy día ha empezado mi cambio físico. Ya. ¿De qué te ríes, gran puta? Yo no estoy riendo. Hermanito, la pregunta seria, estamos preguntando acá a la gente. ¿Crees que le voy a alegrar? Sí. Sí, vas a ser el nuevo John Travolta, de ser, hermano. John Travolta ahorita está panzón, hermano. Por eso. No, serio, pe. Serio, pe, sin viejo, serio. ¿Estás seguro que quieres hacerlo? Sí, seguro, hermanita. Ya voy día 1, me levanté a 6 de la mañana en la ciudad. ¿Ya voy día 1? Ya has dicho hace un mes, güey. No, hace una semana, pero sí vamos a estar en Lima, hermanita. Ah, tienes razón. Vamos a estar en Lima, pero ahí no se puede hacer mucho. Y aparte, ¿qué comí en Lima, Dil? Pene. No, pe, pan con lechuga, hermano. No, tiene razón. Ha intentado cambiar. Ya, hermanita. ¿Cuánto tiempo tienes para bajar? 3 meses, hermanita. Bueno. Ah, entonces. 3 meses, hermanita. Me va a pichicatear la pinga, pero se me va a encoger mi huevita. Entonces, ¿tú qué dices? ¿Sí, Norman? Sí. Sí, lo logramos, hermano. Gentito, ahora le vamos a preguntar al jetón qué opina, pues, si lo voy a lograr o no lo voy a lograr. Mi gentita. Se ha adaptado el día. Guticito lindo, hermanita. Perdón que te levante, hermanito. Pero 5. Agárrame la pinga, ya. Hermanita, te voy a hacer una pregunta. Hermanita, hoy ya empezó mi cambio físico, hermanita. ¿Tú qué dices? ¿Lo logro o no lo logro? Sí, lo vas a lograr. Gentita, está en medianoche el buticito, hermano. Ya, hermano. Descansa, bebé. Hablamos, gente. Sí, dice que lo voy a lograr, gente. Esas declaraciones están las nuevas porque el jetón ya está en otras. Pues creo que ya se hasta las 5 de la mañana, pequeño. Él está en medianoche. Entonces, hermanitos, estoy contra las cuerdas. Sí o sí lo tengo que lograr, hermanito. Así que nos vemos, gente, en el próximo video.
por la misma hora, por el mismo canal y en el mismo entrenamiento. Cuídate, oye, sobaquiendo. Chao.